Hola, nuevamente, mi nombre es Carlos Alberto Guzmán Rojas, bienvenidos a mi canal y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles una breve reseña de todos los proyectos que principalmente en Estados Unidos se han enfocado al estudio de los ovnis. Y todo esto porque, bueno, hace algunos días, hace algunas semanas, se reveló en los noticieros de Estados Unidos y en algunos de aquí de México que el Pentágono continuaba estudiando al fenómeno de los ovnis. Hacía muchísimos años que prácticamente se tenía el por asentado que ya los Estados Unidos y sus distintas dependencias oficiales habían abandonado el estudio de los ovnis. Quiero hacer brevemente y antes de pasar a la exposición de estos proyectos, estos estudios, estos comités que se han enfocado al estudio de los ovnis y que nos los va a explicar Alfonso Salazar, nuestro técnico en aviación. Quiero mencionar brevemente de qué es lo que Alfonso nos va a hablar. Hay que recordar que en 1947, cuando el famoso estrellamiento de Roswell, todo empezó a causar una gran conmoción. Bueno, en aquel año, en 1947, se instituye el proyecto Signo, el proyecto Science. Dura poco tiempo este proyecto y posteriormente, en 1951, surge un nuevo proyecto para el estudio de los objetos voladores no identificados y es el proyecto Grush. Este dura muy poco tiempo, entre 1947 y 1955 es lo que dura este proyecto y el primer responsable, el primer jefe de este proyecto es el capitán Edward Ruppelt. Este es muy importante, este personaje, porque cuando él deja de colaborar, cuando él deja de ser el jefe de esta oficina, va a publicar este libro. Y este libro, que es el reporte sobre los objetos voladores no identificados, y aquí lo narra, dice que es el que fue la cabeza de el proyecto de investigación del estudio de los ovnis. Así es que, bueno, esta es una obra que ojalá y posteriormente regresemos a esta, puesto que esta obra es muy importante porque se basa en aquellos casos que no tuvieron una explicación. Bueno, después de que finaliza este proyecto, que es el proyecto Grush, viene a instituirse casi paralelamente en 1952 el comité Robertson. Y el comité Robertson se instituyó porque los oficiales norteamericanos estaban inconformes con los resultados que habían dado estos dos estudios anteriores, estos dos proyectos anteriores. Se crea este comité Robertson, pero al final nuevamente viene un desencanto porque lo que va a promover y lo que va a recomendar es que el fenómeno de los ovnis sea ridiculizado y sea menospreciado y sea olvidado, etc. En aquella época, entonces, basados en esas inconformidades, surge lo que sería el proyecto Libro Azul. Y el proyecto Libro Azul viene prácticamente a estar en activo hasta 1969 que se cierra. El proyecto Libro Azul recopiló alrededor de 12.600 casos, pero de estos 12.600 casos solamente daba como inexplicables a 701 casos. Esto es algo un poco alrededor de un 6%. Allan Hynek era asesor de ese famoso proyecto, del proyecto Libro Azul, y en un principio él mismo declaró que era un escéptico. Hay que recordar que Allan Hynek, bueno, fue un importante científico en los Estados Unidos y prácticamente muchos investigadores le atribuyen a ser el padre de la ufología en los Estados Unidos.
Debido a esas controversias dentro del mismo proyecto Libro Azul, entre 1966 y 1968 se le otorga a la Universidad de Colorado que se aboque al estudio de los ovnis. Y quien va a comandar ese proyecto de la Universidad de Colorado entre 1966 y 1968 es el doctor Edward Condon. Pero desafortunadamente, al finalizar este periodo de estudio entre el 66 y 68, lo que la conclusión de este estudio, más conocido como el estudio del doctor Condon, es que nuevamente va a decir: señores, no hay ningunos ovnis, los ovnis son nubes lenticulares, meteoros, estrellas, reflejo de los aviones, de la luz del sol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces finaliza el proyecto Condon en 68, se publican las conclusiones del proyecto Condon, se cierra oficialmente el proyecto del Libro Azul en 1969 y parecería desde entonces que se abandonó el estudio de los ovnis. Pero resulta que hace unas semanas, en los noticieros, en los periódicos, sale una noticia espectacular que se destinan miles de millones de dólares para continuar el estudio de los no identificados. Hace algunos meses estuve en Estados Unidos y tuve la oportunidad de conocer a un investigador, a una persona que trabajó por alrededor de unos 25 años en el FBI, y este investigador se llama John DeSouza. Aquí tienen uno de sus libros, tiene publicados varios libros, y en él, y desde luego ustedes pueden encontrar esta carta que él da a conocer aquí en este libro, puesto que ya es del dominio público y son de los documentos que se han estado desclasificando prácticamente a partir del año 2000-2002, y está este memorándum que, bueno, lo pondremos un poco mejor en mi lado izquierdo. Bueno, pues este memorándum lo que establece, y lo que a mí me llamó mucho la atención, es que está escrito por el FBI en 1947. Y lo que este memorándum dice, fechado en aquel entonces, el punto número uno dice: parte de estos platos voladores, porque así se les denominaba en aquella época, llevan tripulaciones y otros son piloteados por control remoto. Dos, su misión es pacífica. Los visitantes contemplan la posibilidad de asentarse en este planeta. Tres, los visitantes son parecidos a los humanos, pero mucho más grandes en tamaño. Cuatro, no son gente desencarnada de la Tierra, sino que provienen de su propio mundo. 5. Estos visitantes no proceden de ningún planeta como acostumbramos a concebirlo, sino de un planeta etérico que interpreta con nuestro propio planeta y que no es perceptible para nosotros. 6. Los cuerpos de los visitantes, así como sus naves, se materializan automáticamente al entrar en la tasa vibratoria de nuestra materia densa. 7. Esos discos volantes poseen algún tipo de energía radiante o rayo que puede desintegrar fácilmente cualquier aeronave que los ataque. Y bueno, hay otros puntos que menciono a este memorándum, que está escrito por el FBI y que está dirigido a altas autoridades o inclusive militares, políticos, pero desde luego están tachados estos nombres. Así es que nuevamente sabemos que el estudio de los no identificados continúa por parte de las agencias gubernamentales. Pasemos entonces ahora a lo que Alfonso Salazar, técnico en aviación, nos comenta sobre la historia de todos estos proyectos. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez es un gusto estar aquí en el canal de Carlos Guzmán, director del CIPEAC. Y pues vamos a hablar en esta ocasión de lo que hace un par de semanas
causó gran revuelo a nivel internacional, que inclusive noticiarios de todo el mundo dieron a conocer en primera noticia, se puede decir, esta desclasificación de un video obtenido desde un avión de combate F-18 de la Armada de los Estados Unidos. Cabe mencionar que todo este revuelo que se armó por esta intercepción y esta prácticamente aceptación por parte del Pentágono de la existencia de los objetos voladores no identificados, y que ellos han estado estudiando por décadas este tipo de reportes de estos objetos volando en prácticamente todos los cielos del mundo, pues viene a recalcar que ellos nunca dejaron de seguir estudiando, de seguir recibiendo informaciones de todas partes del mundo sobre el sobrevuelo de estos misteriosos objetos. Pero pues para aquellas personas que conocen por primera vez estas informaciones, vamos a hacer un recuento de todos los proyectos norteamericanos que han estado estudiando este tipo de objetos y su sobrevuelo en tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Todo esto viene a raíz del famoso incidente de Roswell, de la caída de ese objeto volador no identificado en el rancho de este señor Jesse Marcel, el cual tuvo la información de primera mano de que había caído algo ahí en el rancho allá en Nuevo México en 1947. Se llegaron los militares norteamericanos, recogieron toda esta pedacería de ese supuesto objeto volador no identificado. Algunos dicen que recuperaron parte del fuselaje de esa nave extraterrestre, supuestos cuerpos que encontraron en la zona. Y al día siguiente de que se había dado a conocer en primera plana estas informaciones, salió ahí otro coronel a decir que no, que todo lo que se había encontrado en aquella ocasión no era más que los restos de un globo meteorológico. Se sabe que efectivamente a nivel internacional, inclusive aquí en México, cayeron restos de esos globos meteorológicos, y que es innegable de que sí, efectivamente volaban alrededor del mundo, pero que había cosas que no concordaban con lo que se sabía. El Pentágono, aquí tenemos una fotografía del Pentágono, sabemos que hay una cantidad increíble de informaciones que guardan allí de estas supuestas observaciones y caídas de objetos voladores no identificados. Pero volviendo a lo que nos llama la atención, lo que nos vamos a hablar en esta tarde, noche o día, como estén ustedes viendo en su país este reportaje. A raíz de eso, el gobierno norteamericano, por parte del presidente Harry S. Truman, hizo una solicitud a la Fuerza Aérea Norteamericana, a la Marina de los Estados Unidos, para que estudiaran concienzudamente los objetos voladores no identificados y su sobrevuelo sobre los Estados Unidos. Así es como en ese año de 1947 surge el proyecto Signo, un proyecto llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la cual se trata de identificar o de explicar todos los reportes que tienen, tanto de norte a sur como de oeste a oeste, en el país de las barras y las estrellas, ya que los encuentros con objetos voladores no identificados y aviones de combate en aquel tiempo se incrementaba, como podemos ver en esta portada de un periódico de los Estados Unidos, donde dice que pilotos de jets siguen a estos platillos voladores. Se llega a crear una psicosis en los Estados Unidos en las personas, porque quieren saber qué es lo que realmente sucede. La Fuerza Aérea forma este proyecto Signo con personal altamente capacitado, tanto pilotos como controladores de vuelo, y llegan a la conclusión al final de 1949 de que
los objetos voladores no identificados, en ese tiempo llamados como platillos voladores, sí son naves extraterrestres y violan constantemente el espacio aéreo de los Estados Unidos. Recordaremos que allá por 1951, inclusive periódicos mexicanos dieron a conocer que se tenían inclusive escuadrillas de aviones del tipo Mustang P-51, aviones A-26, listos a despegar para tratar de interceptar estos platillos voladores, como les digo, que se llamaban en ese tiempo. Al final de 1949 se llega a la conclusión de que efectivamente estos platillos voladores sí son una amenaza para la seguridad aérea de los Estados Unidos, para la seguridad nacional, y se forma otro proyecto, el llamado Rencor o Grudge. Este es otro proyecto en el cual, al conocer de primera mano que sí, efectivamente, estos objetos afectan a la seguridad de los Estados Unidos, y que cabe mencionar que el que autoriza todo este proyecto es James Forrestal, que se sabe que él formaba parte del famoso Majestic 12, o ese grupo de políticos y de militares que querían darle una explicación a nivel gobierno. O sea, esta información permanecía como alto secreto y solamente era dada a conocer al presidente Harry S. Truman, que indudablemente conocía ya de primera mano los reportes de los platillos voladores sobre los Estados Unidos, y que, como les digo, inmediatamente solicitó a la Fuerza Aérea que se formara pues este proyecto para la investigación del sobrevuelo de objetos voladores no identificados en espacio aéreo norteamericano. A ellos les llamaba la atención estos objetos que sobrevolaban y que eran reportados, pues, por muchos pilotos.